Hola, hola, saludos a todos. Ahora sí, estamos en vivo. Ahorita no sé por qué no sé, no quería subir. Pero mira, como todos los lunes, yo siempre les tengo un video educativo. En esta ocasión no lo tengo. Por eso y por tal razón he decidido hacer un en vivo. Y pues la vez pasada yo les estuve hablando sobre lo que es una BB cream, una CC cream, que son bases ultralivianas. Hoy te quiero hablar sobre lo que es una base normal, común, como cualquier otra, ¿ok? Y entonces te voy a enseñar, me gustaría que te quedes hasta el final, porque voy a estar enseñando si tú tienes una base, ¿verdad? Que ya te machea y tú a ti te gustaría cambiar para otra marca, no importa la marca que sea, no necesariamente tiene que ser farmacia. Yo te voy a enseñar un truquito de dónde tú puedes verificar y te hace el matching perfecto para tu piel. A muchas personas le ha resultado, así que te voy a dar ese truquito para que lo tengas en una ocasión, ¿verdad? O cuando tú decidas cambiar de una base a otra marca. Entonces, vamos a comenzar. Déjame poner esto por aquí, ¿verdad? Mis notas. Y, perdón. ¿Qué son las bases? ¿Para qué la utilizamos? ¿Qué beneficio tiene? Pues mira, primero que nada, una base o o como se conoce en inglés, un foundation. No me gusta aquí. Una base, un foundation, pues mira, lo puedes conseguir en varias formas. Lo puedes conseguir en el estado cremoso. Te voy a mostrar ahorita cuáles son. En el estado cremoso, que es los famosos base polvo, que tú no tengo por aquí, tú los abres y es como un polvo, pero es cremoso. Tú lo sientes, le haces así y es una textura cremosa, como una crema. Que una vez tú te lo aplicas, muchos de ellos pues tienden ya a secar si no necesitas sellar ni nada de esto. Están los otros más o menos similares, pero son en polvo. Son polvo compacto como tal. Tú lo tocas y es como si fuera un polvo. Pero la diferencia es pues, que al ser base también, pues tienden a ser un poquito más cubridores que un polvo, pero no cubren tanto como una base per se. Entonces también están las bases líquidas, que son las bases que nosotros utilizamos, las más comunes. Por ejemplo, ahí. Una base común líquida. Disculpen. Y entonces también están las bases que son en tipo barra, como si fuera un labial o algo que tú empujas y es una barra como tal. Yo por lo tal, yo por lo menos yo no las he visto per se. Hola, hola. Saludos, Lira. Yo en las tipo barra yo no las he visto. No las he visto por ahí, no he tenido la oportunidad. Digo, quizás las he visto en la tienda, pero no he tenido la oportunidad de mirarlo y decir, ay, mira, esto es una base. It's okay, no problem. Y entonces, cuidado, mamá. Pues no he visto las barras. Pues la base tipo líquido, pues es la más común, la más que se utiliza, la que vemos por ahí. Ahora bien, sabiendo esto, es súper importante que conozcas, ¿verdad? A la hora de tú coger una base, tú tienes que saber qué tipo de piel tú tienes. ¿Por qué? Porque nuestro tipo de piel, hay cuatro tipos básicos. En total son como seis, pueden haber más, ajá. Y te voy a describir, ¿verdad? Para que más o menos vayas conociendo qué tipo de piel tú tienes y entonces ahí ya tengas una idea más para poder seleccionar tu base más certera para tu piel. Y entonces, tu piel puede ser piel grasa. ¿Qué es una piel grasa? Pues mira, significa que siempre estará brillosa y aceitosa en todas partes. Todas partes, que tú puedes coger un papelito, vienen unos papelitos, si tú te haces así, te elimina, ¿verdad? Toda esa grasa. Tiene también ese tipo de piel, tiende a tener también los poros abiertos. Está la piel seca, que esta luce un poquito más opaca, los poros pueden estar cerrados, la piel se siente mucho más áspera. Y está
La piel mixta, esa soy yo. La piel mixta tiene grasa en la zona T, que es esta que está aquí, ¿verdad? Lo que es en la frente, en la nariz y esta área aquí en las mejillas. Entonces, frente, y aquí, en la chivita también. Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo muchas veces en qué área, no va a ser en todos, pero vas a tener poros abiertos. Yo por lo menos sí tengo poros abiertos en esta área, en las demás no. Y entonces, esta también, déjame ver cuál me queda. Estas son las cuatro básicas, pero también está la de acné, pues que tiene muchos barritos, muchas espinillas, puede ser, puede estar bien brillosa, puede ser tener grasa, luce un poco más brillante, puede tener los poros abiertos. Es una piel bien irregular y pues tiende a tener, básicamente se identifica por eso, porque tiene muchas marcas, perdón, muchas marcas de acné. Y entonces está la sensible, que son las pieles rojizas. Yo también tengo piel sensible, padezco de rosácea, pero la tengo bastante controlada gracias a Papito Dios. Y entonces ese rojizo es porque tenemos los vasos dilatados. Puede ser grasosa como puede ser seca, cualquiera de las dos. Yo en mi caso soy mixta y tengo piel sensible. Entonces, en base a esto, para tú seleccionar una base ideal para ti, pues, por ejemplo, yo que tengo piel mixta, ¿verdad? Me utilizo a mí de ejemplo porque, pues, es lo mejor que te puedo hablar. Yo que tengo una piel mixta, no puedo utilizar una base para pieles secas. Porque en esta zona T, después me va a tapar los poros y van a salir imperfecciones que yo no deseo. De igual manera, yo no puedo utilizar una base que sea para pieles grasas. Ya me pasó una vez que gasté 40 billetes en una base Urban Decay de esas mates y entonces se me cuarteaba especialmente pues las líneas de expresión, esto por aquí, y boté los chavos, sinceramente. Por eso es importante uno conocer qué tipo de piel tú eres, para que estas cosas no te pasen o tengas este resultado que te desagradan, ¿verdad? No van contigo. Ya estoy terminando con la información, te voy a mostrar ya mismito, ya mismo llego. Mis videos, como siempre, son cortos. Vienen bases luminosas y te las voy a enseñar. Bases luminosas que son para las pieles secas, bases mate que son para las pieles grasas. Y vienen bases comunes, normales, que son para todo tipo de piel. Y entonces, ¡hi, Titi! Ahora voy a compartir pantalla porque quiero mostrarles para que vean los tipos de bases como tal. Share screen. Por aquí voy. Lo que quiero es... Yo creo que voy a tener que utilizar este entire screen. Okay. No me deja entire screen. Así que vámonos aquí. Chrome tab, yo creo que es esto. Window. Ahí vamos, mi hijo, la tecnología. Ahí. ¡Bárcame! ¿Qué es esto? Lo que les quiero enseñar es esto. Déjame ver, yo espero que se esté viendo bien, más ahorita me sale aquí en la pantalla. Aquí puedes ver estas primeras que te muestro, si se ve bien. Son las bases que son en estilo polvo, ¿ok? Son cream powder, lo que se conoce, cream powder foundation. Son, tú de mirar la pantalla lo puedes ver, que es como, como una cremita. Y entonces... Estas más abajo está la Stay Matte, casi siempre, o la mayoría de las veces, o siempre, ¿verdad? Las mate, estas son las que son para pieles grasas. Esas te controlan, ¿verdad? Todo ese sebo que tiene tu piel y te mantiene la piel bien sequecita. Esta, por ejemplo, también minimiza los poros.
no es a base de aceite. ¿Okay? Y entonces tenemos esta por aquí, por ejemplo, en este caso en Pharmacy, pues nosotros es la luminosa, lo que yo les mencioné como la luminosa. Esta luminosa es para pieles secas porque tiende a aportar un poquito de grasa para que tu piel no se vea seca, no se vea cansada, no se vea, sabes que a veces tú te la tocas y está como que bien, así que no te la puedes ni tocar. Pues este tipo de base aporta todo eso que necesita tu piel para que se vea hermosa, se vea brutal. Igual la mate, pues para evitar todo ese que no esté brillosita por ahí, con tanta grasa que la gente te vea y te diga, mira, pero como dicen a veces, ay, Dios mío, yo estaba, parezco un bacalao, o estaba haciendo fritura, pues para evitar esas cositas, ¿verdad? Y que nuestra piel se vea bien. Por eso, bueno, pues los tipos de piel que ya te mencioné, conocer de ellos para que puedas entonces seleccionar una base que vaya más, con tu tipo de piel. Y no gasten los chavos como yo, que los boté con esa de Urban Decay que les dije. Y entonces, también tenemos esta, que es la VFX Pro. Esta tiene filtro de cámara ready. Esta específicamente es para todo tipo de piel. Si tú no la tienes seca ni la tienes grasa, pues esta es la base para ti. Es para todo tipo de piel, como te mencioné. Y esa, por ejemplo, en mi caso, que soy mixta, es ideal, es la ideal. Puedo utilizarla yo, la pueden utilizar las pieles sensibles, es de alta cobertura, la pueden utilizar las pieles que tengan acné. Incluso sé de personas que tienen la piel seca y utilizan esta. Todo depende, ¿verdad? Qué ingredientes y la calidad del producto. Que tenga. Entonces, ya les hablé, ¿verdad? De esto, ¿qué más me falta? Ahora te voy a enseñar. Hay una página que es esta que está aquí. Si tú tienes una base y tú quieres cambiar, ¿verdad? Para otra marca. Yo, por ejemplo, yo encontré, mira que yo he estado luchando años para dar con el matching perfecto. Y encontré esta hace años. Bueno, no hace tanto año, hace como 5 años o menos. Como 5 años, yo creo. Encontré esta que esta me hace un match ideal, perfecto, perfecto, perfecto. Y yo dije, al fin conseguí una ideal que vaya con mi tono de piel. La había comprado mate también. Y no, no, no. Así no es. Así que pasé entonces con el look Dewy, que vendría siendo, ¿verdad? La mía. Aquí lo dice, que es para pieles normal a secas. Siempre es bien importante si lo dice, porque no todas lo dicen. ¿Verdad? Leer bien. Igual, si no lo dice, puede ser que tú diga, te diga la luminosidad, como decía esta aquí, que es luminous mate. Ya tú sabes que si incluye la palabra mate, pues es para pieles grasas. Si dice la luminous, es para pieles secas. Y así sucesivamente. ¿Ves? Que cada producto tiene como que su clavecita. Y entonces, este site de internet a muchas personas le ha funcionado, incluso a personas que quieren cambiar de una base como esta a una de Pharmacy. Sí, Pharmacy también lo consigues aquí, como te dije, consigues cualquier marca. Y yo te quiero enseñar cómo hacerlo, ¿verdad? Tú entras a foundation.com, vas a ir ahí rapidito a Get Started. ¿Qué te va a preguntar? Pues mira, si tú tienes más de una base, mejor, porque te va a dar el resultado muchísimo más exacto. Yo podría poner una, por ejemplo, la de L'Oréal que yo utilizaba, pero como les digo, no hay ninguna que me machee como esta. Y entonces, comenzamos aquí. Paso uno. ¿Cuál es la marca de tu base? Pues mira, la mía en mi caso, Maybelline. Maybelline. Y ahí te sale.
Lo selecciona. Una vez lo selecciona, te dice, ok, ¿qué producto es el que tú usas de Maybelline? Pues mira, yo utilizo el Fit Me. Lo puedes buscar por ahí, ¿verdad? O como si quieres llegar mucho más rápido, míralo aquí. Ya yo lo encontré. Lo puedes escribir como hice acá. Yo uso el Fit Me Dewy and Smooth Foundation. Este es el que yo utilizo. Pues voy a darle ahí. Ya lo seleccioné. Saludos, saludos. En la parte 3, ¿verdad? Vas a seleccionar qué número, ¿verdad? ¿Qué numeración es la que tú utilizas en ese producto? En mi caso es el 210. Pues yo voy a buscar ahí donde dice el 210. Míralo, Sandy Beige, igualito, 210. Ya lo seleccioné y me va a decir, pues mira, vamos a calcular cuáles son los productos basados en ese que tú tienes, cuáles son los que te machean contigo, ¿verdad? Los más certeros que van con la que ya tienes. Ahí mismo puedes añadir otra, como dije, mientras más añadas, mejor, pero yo no voy a añadir la de L'Oreal, que yo ni siquiera me acuerdo cuál era la que yo utilizaba, creo que era la Warm 5 o algo así. Vamos a ponerlo por si acaso. Era L'Oreal. Déjame ver si me acuerdo de todo, porque no me acuerdo. De L'Oreal yo utilizaba la infalible, pero estas son mates, esas no son. No me acuerdo, no me acuerdo. Esta, no, Glow. Esa Glow, pues ya tú sabes que es para pieles secas. Yo creo que esa tampoco. Yo utilizaba la mate y me quedaba cuarteada, como te dije. Así que me voy a ir con la mate. Que era. Era esta. Y creo que era la 04. Vamos a ver. Yo sé que era Warm. Mira, no tiene ni 04 aquí. Dice 20. Yo me acuerdo de una 04. Anyway, vamos a eliminarlo porque sinceramente no me acuerdo. Es hace tiempo. Nada. Si los entraste, pues. Si tienes más, los entras. Si no, pues. Le da Find My Matches Anyway. ¿Ves? Para mejores resultados, añade más de una. Yo le voy a dar continuo como quiera. Y entonces aquí me va a aparecer todas las que más o menos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, de Maybelline, pues soy la 210. Pues yo puedo utilizar también el concealer. ¿Ves? Me da hasta los concealers. SAN 20. Y sí, ese es el que utilizo. Puedo levantarme y buscárselo y van a ver que sí, que lo tengo y lo tengo ya gaseado. De Wet n Wild, mira, Wet n Wild, yo sería la Golden Beige, Revlon, ve, no porque aquí tú seas un Sandy Beige, en todas las marcas vas a ser un Sand o Sandy Beige o un Beige, ¿me entiendes? Porque todo depende, ¿verdad? Cada compañía, cada marca tiene sus renglones, tiene su tablita, por decirlo así, que identifica cada color. ¿Ok? Entonces, en este caso, y obviamente, te voy a enseñar, puedes enviártelo por email, cómo puedes buscar aquí en un producto específico, ¿verdad? Pues yo quiero Pharmacy. Obvio, no, te voy a dar otra compañía. Ay, Dios mío, hagamos silencio, por favor, sapito. Coqui, ¿verdad? Y yo quiero, mira, te da hasta para la BB Cream. La BB Cream, el concealer, la CC Cream, te da todas las bases que nosotros tenemos y las que no han llegado a Puerto Rico también. Mira, la VFX Camera Ready, que ya yo sé que esa es para todo tipo de piel. Vamos a entrar ahí, Find My Match. Y me va a decir, mira, el vainilla es tu color. VFX. Me dice que este color es el más que va conmigo.
Yo estaba utilizando esta, ves que lo tengo aquí marcado, la 02 en vez de la 01, que es Natural Beige. Pero, si te digo la verdad, todavía el 2 no machea mi tono. Este no lo he probado. Posiblemente si se acerca un poquito más o como todavía no tenemos una gran variedad, ¿verdad?, de tonalidades, posiblemente tenga que mezclar estas dos. Conozco de personas que también las mezclan. Por eso yo estoy esperando, todavía no me he comprado la mía, porque estoy esperando a que salgan más tonalidades que pronto van a salir, ya no lo dijeron, pronto van a salir. Así que estoy esperando porque salgan más colores. Esta por lo menos, la que es para pieles grasas, perdón, sí, pieles grasas, tiene un poquito más de variedad. Tiene tres o cuatro colores adicionales a la que yo utilizo. Así que obviamente yo no me voy a poner esta, la mate, porque se me va a cuartizar, se me va a partir la cara, se me va a poner las líneas y se me va a ver horrible. Así que para los que se pregunten si sí, se parece a la infalible de L'Oreal, y sí, muchas muchachas que utilizan la infalible de L'Oreal mate dicen que es casi idéntica en cuestiones a cómo se siente y todo eso. Obviamente la de nosotros no tiene todos esos químicos tóxicos, ¿verdad? Que aquí en Estados Unidos sí está permitido utilizar. Así que, dicho eso, ya les mostré, ya les dije, ¿verdad? Una manera de... Déjame darle para atrás, quiero ver algo. Varias maneras de cómo, ¿verdad?, buscar tu base que vaya contigo. Y es que quiero ver aquí esa misma Stay Matte Foundation. A ver qué color me da. Sand Beige. ¿Vieron? La Sand Beige viene siendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? La 04. Va más conmigo. Importante que sepan, yo no sé si aquí en esta página se puede ver diferencias. Pero es importante que a la hora que tú seleccionar una base, tú sepas también. Hola, hola, saludos. Sepas también, a veces estas bases vienen. Que tú las miras, puedes poner una al lado de la otra y tú puedes ver que una se ve más estilo rosado y otra se ve más amarillo. Esos son como los undertones, es que le dicen. Puedes tener en cuenta eso. Por ejemplo, aquí tú puedes ver que esta que está aquí se ve más rosadita. Y es que nuestra piel a veces, ¿verdad? Eso tiene que ver con el warm. Yo soy warm, que soy más amarilla. Está el cold, frío, base fría, que entonces es más rosadita. Y está la normal, y está la oscura, y todas estas cosas. Eso es importante también conocerlo porque te vas a poner un color que no va a ir contigo, además del tipo de piel que tiene. Déjame ver si tiene otra página aquí que yo pueda ver uno al lado de la otra. Aquí. Perfecto. ¿Ustedes ven esta? Se ven tipo rosadito, como tira más a rosa, oro rosadito, pero tú ves esta y se ve como amarilla, un tono más amarillento. Esa es la diferencia, ¿verdad?, de los colores warm con los fríos. Y es importante también que tú sepas eso. Esto se sabe también dependiendo, por ejemplo, se dejan llevar por las prendas, si te queda mejor el plata, si te queda mejor el dorado, que si el color de las venas, y eso lo podemos hablar en otra ocasión. Yo creo que ya yo lo hablé en algún momento el año pasado, pero pues para que sepa, ¿verdad? Que es importante que sepa, ¿verdad? Puede que la coja. Yo, por ejemplo, si yo me pongo esta rosada, se me va a ver horrible. ¿Y qué me puede pasar? Te voy a mostrar un ejemplo, porque mi undertone es amarillo. Uy, ya dañé todo. Mira. Miren esta foto. Mamá. Nosotras no queremos que esto nos pase. Si yo escojo esa base con tonalidad, con un undertone rosita, yo me voy a ver como estas dos que están aquí.
Si cogemos una base muy clara, mira esto. Nosotros estamos buscando, mira, que empareje, que se vea parejo. Esta no, esta lo tiene, mira, más oscura y ella es más clara. Esta la tiene perfecta. Esta, pues, ya ustedes ven que parecemos, porque yo también una vez me pasó y uno no sabe hasta que se tira fotos, pero por eso es importante, ¿verdad? Siempre hacer estos test para que conozcas, ¿verdad? Y sepas. Puede que elijas una base mucho más clara que el tono de la piel. Puedes elegir una base que te haga, ¿verdad? Te pone más chinita, como puedes elegir una que sea más oscura a tu tono de piel. Bueno, y ya les mostré, ¿verdad? Todos los diferentes tonos, todo sobre más o menos las bases y en fin. No se asusten. Miren, y entonces, en resumen, nosotros utilizamos bases para tapar esas imperfecciones, esas manchitas, ese acné, esa marca, esas cicatrices que tenemos, que, ¿verdad? En lo que ¿cómo es? Nuestros productos del cuidado de la piel hacen efecto. Pues nosotros utilizamos una base para vernos mejor, y lucir una piel mucho más bonita, que nos podamos sentir cómodas con nosotras mismas, en lo que, ¿verdad? En lo que todos los tratamientos que utilizamos en nuestra rutina de cuidado de la piel, perdón, funcionan y nos ayudan a lucir a lucir un rostro cada vez más bonito. Si tienes dudas o deseas que te ayude con una o todas las cosas que te he mencionado y te he hablado en el día de hoy, te pido por favor que me escribas en los comentarios. Si no quieres escribirme en los comentarios, mira, envíame un mensaje, nadie los ve. Y yo te puedo ayudar con todo este proceso de las bases, del maquillaje, incluso hasta del cuidado de la piel, si necesitas algún producto para mejorar alguna necesidad que sientas que tenga tu piel. Puedes escribirme y puedes contactarme que mira, siempre, siempre estoy en la mejor disposición de poder ayudarte, ¿ok? Así que si no me escribes, si no me escribes, no hay más nada, si no me llamas, si no me hablas, yo no lo voy a saber. Así que mira, con gusto y en confianza me puedes escribir, escríbeme en los comentarios si deseas que te voy a estar leyendo, ¿está bien? Muchas gracias por su atención, siempre, siempre a su orden. Así que mira, chao, los dejo. Bye.